Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria. Yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Y estos libros que estamos leyendo en especial, el del doctor Wayne Dyer, La felicidad de nuestros hijos. Es un libro que rompe paradigmas, que rompe esquemas, y que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Pero sobre todo, a ser más libres, más conscientes, más plenos y enseñar a nuestros niños. Cuando nosotros somos así, por ende, vamos haciendo niños así, plenos, conscientes, libres. Bueno, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Ideas para... nos quedamos en esto. Hoy vamos a ver ideas para inducir a los niños a buscar y a no temer lo desconocido. ¿Qué tal? Pues vamos a ver qué nos dice aquí el doctor Wayne Dyer. Dice, mezcla una razonable dosis de cautela con la actitud de estimular las preguntas, las ideas nuevas, los nuevos territorios para explorar y el sentido de que la vida es una aventura más que un sendero hacia el conformismo. En el mundo de hoy es absolutamente necesario advertir a nuestros hijos de los peligros reales que existen y hacer que se comporten con muchísima cautela cuando se trata de subirse al coche de un desconocido, de nadar sin que alguien te acompañe, de caminar por las calles después de que ha oscurecido y cosas así. Sin embargo, uno puede llegar a ser demasiado cauteloso, hasta el punto de ver el mundo como un lugar siniestro y peligroso, que se ha de temer siempre. O sea que tenemos que avisarles, pero tampoco caer en la exageración. Ay, no, es que de veras sigue el calor. Estamos esperando la lluvia. Bueno, yo la estoy esperando. Ok. Dice, en cualquier sociedad hay peligros reales y demasiados accidentes. Sin embargo, el niño que tema lo desconocido nunca será capaz de desarrollar las habilidades necesarias para afrontar el peligro ni la capacidad de distinguir una situación peligrosa de algo nuevo y divertido. Fíjense qué interesante. Ni la capacidad de distinguir entre algo peligroso y ya algo divertido. Muy interesante eso. Dice, no todos los extraños son malos. Y si nunca hablamos con ningún extraño, obviamente nunca conoceremos a personas nuevas. Es evidente que a los niños muy pequeños han de vigilarlos en todo momento adultos responsables, pero a medida que crecen se les debe estimular a que distingan las situaciones peligrosas por sí mismos, ya que no pueden pasarse la vida bajo la supervisión constante de personas mayores. Una combinación razonable de precaución y capacidad de estar dispuesto a confiar en sus propios instintos cada vez que sospechen de la existencia de un problema y la disposición a ensayar cosas nuevas ayudará a que tus hijos crezcan sin límites. De no ser así, llegarán a convertirse en niños temerosos que no miren nunca en su interior para tomar decisiones por sí mismos en cuanto a qué constituye un peligro o no. Fíjense que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarlos a desarrollar y a distinguir su intuición. Cuando nosotros nos volvemos muy miedosos, ya no le hacemos caso a la intuición. O le hacemos demasiado caso, pero la intuición es algo que nos avisa cuando hay peligro. O sea que eso es algo inherente a nosotros, pero cuando nosotros somos muy miedosos, ya no la distinguimos, ya no distinguimos la intuición. Pensamos que todo es peligroso. Entonces tenemos que ayudar a los niños a desarrollar. Fíjense, les digo que yo no estoy sudando, pero cuando ya me siento es como que me empiezo a derretir. Entonces es muy importante que alentemos a los niños a hacer cosas nuevas, a conocer personas diferentes, porque definitivamente si no hablamos con extraños, ¿cómo vamos a conocer personas? Sin embargo, hay que ayudarlos a que vayan confiando en su corazonada, en su intuición. Hay que irlos enseñando, pero tenemos que empezar nosotros mismos.
Si crecimos en un hogar donde hemos sido muy reprimidos por el temor de nuestros padres a que nos pudiera suceder algo, lo más probable es que nosotros seamos muy temerosos. Eso es lo natural. Sin embargo, yo les digo, este libro nos hace romper paradigmas, nos hace romper con cosas que ya no nos sirven. Y como dice Jorge Bucay, aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que aquí tenemos que desaprender muchísimas cosas que ya no sirven. Ajá. Y empezar a crear nuevas cosas. Aquí él nos da las pautas y las vamos a ir ahora sí que siguiendo paso a paso y las vamos a ir desmenuzando. Por eso es que voy poquito a poquito, porque la verdad está súper interesante este libro y ya hay que comprenderlo, hay que digerirlo. Ajá. Cada cosa que dice el doctor hay que digerirla, hay que comprenderla. Ajá. Entonces, es muy importante que alentemos a los niños a hacer cosas nuevas. Como dice el doctor, hay que enseñarlos a tomar sus precauciones. Ajá. Hay que enseñarlos, pero a no caer en la exageración, no caer en no rayar en el miedo a todo. Ajá. A no quererse meter al agua, a no caminar por los charcos, a no divertirse, a no conocer a nuevos niños, o sea, cosas que fíjense que hace rato lo platicaba en mi página de Ser Humano, que nosotros ya traemos cosas incrustadas, definitivamente traemos cosas incrustadas en nuestro subconsciente que viene desde nuestros ancestros, pero luego principalmente desde nuestros padres. Ajá. Que ahora sí que transmitido sus temores. Uh-huh. Nos han transmitido muchísimas cosas buenas, pero también los temores. Ajá. Entonces nosotros los vamos pasando de generación en generación. Yo creo que es tiempo que vayamos rompiendo con eso, que vayamos rompiendo esos patrones y que empecemos a crear generaciones más libres, ajá, más intuitivas, que sigan más al corazón, ajá, que a la, pues podría decir que la razón, porque muchas veces la razón nos engaña, ajá, pero también hay que seguir mucho al corazón, y cuando nosotros seguimos al corazón vamos por nuestros sueños, ajá, pero cuando tenemos mucho miedo, pues nos quedamos viendo nada más cómo los demás van cumpliendo sus sueños, ajá, y además porque no sabemos ni cómo hacerlo, así que es tiempo de ir rompiendo con esos paradigmas que ya no nos sirven y vamos empezando por nosotros, vamos aprendiendo a escuchar a nuestro corazón, vamos aprendiendo a escuchar a nuestra intuición, ajá, y ser menos miedosos, más valientes para que nuestros niños puedan serlo también. ¿Qué tal? Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco que me hayan regalado un poquito de su tiempo. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Si creen que a alguien le pueda servir, yo les agradezco que lo compartan, pues siempre estas cosas pueden servir a todos. Muchísimas gracias.